Pues vamos a ver, hay un total de 29 palomos clasificados desde el Regional 4 de Santa Pola que realizamos el mes pasado. Nos representa en este campeonato de la Comunidad Valenciana de Catadau. 29 palomos. Sí, pueden haber, como tú bien dices, un palomo que venga con cuatro colombaires porque son una peña, o al revés, puede ser que haya un colombaire que traiga cuatro palomos. Sí, bueno, el Regional 4 se desarrolló bien en términos generales, se realizó en la población, la ciudad de Santa Pola, ciudad costera, una ciudad grande, y la verdad que bien, dentro de lo que cabía esperar, bastante bien. Entonces los palomos se clasificaron, 8 fueron al Nacional, al Campeonato de España, que se está realizando en Bechí, paralelamente a este de la Comunidad Valenciana de Catadau, y otros 29 restantes vinieron aquí. Los palomos del Regional 4, hay algunos que han perdido en las dos primeras pruebas, pero la mayoría vamos ahí empatados, y muy expectantes con las 5 restantes, y a la vez ilusionados de que salga todo bien, y si podemos quedar lo más arriba posible, mejor. El campeonato regional fue el Santa Pola, pero se accedió a él a través de localidades que son muy parecidas, como por ejemplo las que tenemos en la Vega Baja, que guardan unas características muy similares en lo que se refiere a los huertos de naranja, porque ahí hay muchas también, en los arbolados, hay poblaciones pequeñas como esta de Catadau, y en definitiva pues el escenario, los escenarios que tenemos en la Vega Baja son muy, muy parecidos a Catadau, a Llombay, más o menos son iguales. Los palomos al fin de cuentas son deportistas de élite, y al final, para llegar a un campeonato de estos, han pasado por distintas poblaciones, distintos campeonatos, donde en cada población hay unas características determinadas, y la que no se parece a un pueblo se parece a otro, que al final donde se vuelan los palomos, las poblaciones donde volamos los palomos reúnen unas características independientemente geográficamente donde estén situados. Se acoplan perfectamente. Ahora es diferente porque te acuerdas, en aquellos momentos no te enteras, no te das cuenta, la emoción no te deja. Ahora es cuando te das cuenta de lo que ganas. Con el tiempo, porque en ese momento no eres consciente de lo que tienes, de lo que estás haciendo. Buah, cuando dijo la que entregó los trofeos: campeona, campeón el palomo Margarita, de Antonio Rico Sampere, de Rojales, Peña Rojalense. Eso no te se olvida en la vida, eso es lo más grande. ¿Se llama Margarita? Sí, el palomo Margarita, un rojo bayo. Es lo mismo, la competición es la misma, van buscando el campeón. Sí, sí.
Pues yo no he traído ninguno, he venido solamente a acompañar a los que vienen de la Vega Baja. ¿Cuántos vienen de la Vega Baja? Uno, dos, tres, cinco palomos, seis palomos. Ahí van, poco a poco. Yo veo diferencia en el sentido de la forma de volar los palomos. Allí se vuelan de una manera y aquí en los pueblos no hay grandes edificios. Son todos y los palomos vuelan en sus palomares. En la parte aquella, bloque grandísimo y nos tenemos que salir a volar palomos fuera de las grandes, porque no se puede. Es más complicado, quitando cuatro pueblos que tienen edificios pequeños, todos los demás son bloques grandes y tenemos que salir fuera. Pero la competición es la misma. Rojales está un estilo Ayombay. Es monte y el río que pasa por debajo. Yo he venido y he charlado con gente que estaba tiempo sin verla. Y a mí me decían, Margarita, Margarita. Todo el que me ve me lo dice. Claro, chico, claro que me acuerdo de ti. Y como todo el mundo allí en la Vega me conocen por el lechero, todo el que me ve, lechero, tal. Y entonces da gusto ver gente que estaba a tiempo siempre. La competición es lo más bonito que hay. La competición, pueden haber todos los concursos que quieran, pero la competición oficial es lo mejor que hay. Bueno, a mí la que más me gusta. Eso quisiera yo. Es muy difícil. No es imposible. Hoy hemos realizado la tercera prueba puntual, ¿eh? Paloma de Chechu. Paloma que venía con una gran referencia por lo que hizo en el campeonato anterior, que fue el Regional 4 Santa Pola. Y aunque ha sido corta, porque no se ha podido terminar la prueba, la verdad es que lo que ha hecho lo ha hecho bastante bien. Bueno, de eso se trata también. La paloma ha volado bastante bien, muy bien. Ha buscado el tipo de arbolado que a ella le gusta para realizar la faena que ella sabe hacer. Y al final, bueno, hemos visto que ha tocado cipreses, pinos y bastante bien. Sí, al final que se han cogido todos los palomos con la paloma. La paloma lo ha hecho bien, no ha podido zafarse de ellos, pero hay que ver el lado positivo y es que las cuatro pruebas restantes que nos quedan sigue el campeonato abierto y hay muchísimos palomos con posibilidades de ser campeones. Nada, a las 7.04 se tira la paloma al vuelo, a las 7.09 empezamos a puntuar y hasta las 7.43 la paloma iba haciendo buena suelta, parando en los pinos y cipreses. Ha hecho 3-4 paradas si no recuerdo mal y la paloma pues a las 7.43 se decide cortarse la prueba.